¿Qué pasa con los tejones? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los tejones. La palabra tejón proviene de teja, y como este animal es más grande que una teja, entonces le pusieron tejón. No, mentira. La verdad es que la palabra tejón deriva del latín taxo, y este a su vez del germánico tatsu, que así era como se conocía a estos animalitos antiguamente. Sí, imagínate hace mucho tiempo llamando a esos animalitos así. Tatsu, 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 tatsu. Igual no te iba a hacer caso, no son animales domésticos, así que por las puras. Los tejones son pequeños mamíferos con cuerpos planos en forma de cuña. ¿Por qué no le pusieron cuñón en lugar de tejón? Habrá que preguntarle al rey león. Tienen los pies anchos, las garras largas y un pelo áspero que puede ser negro, marrón, dorado o blanco. Están emparentados con hurones, bisones, nutrias, comadrejas y glotones. ¿What? ¿Cómo que glotones? ¿Cómo voy a decir que no se pase? Debe haber algún error aquí en el guión. Ah, perdón, me informan por interno que también hay un animal que se llama glotón. Seguro que lo que más debe comer es un banco jamón. Todos esos animales que acabamos de mencionar, incluido el glotón, son miembros de la familia Mustelidae, la familia más grande del orden carnívora. Pero eso no quiere decir que solo coman carne. La mayoría de tejones son omnívoros, o sea, pueden comer plantas y carne. Eso quiere decir omnívoro. Algunos piensan que omnívoro es un animal que come de todo, pero eso no es verdad. Si le das una llanta, te mirará con desprecio. La clasificación de los tejones es compleja. Las categorías se están revisando constantemente, lo que hace que la precisión taxonómica de cualquier estudio sea, en el mejor de los casos, temporal. Así que de repente este video ya no te va a servir el jueves. Igual estudia porque el examen es el miércoles. Sigue existiendo un debate sobre qué animales deben ser considerados tejones. Los científicos generalmente están de acuerdo en tres especies: el tejón euroasiático, el tejón cerdo asiático y el tejón norteamericano. Algunos no están de acuerdo en incluir al tejón de la miel en este grupo porque genética y genealógicamente está muy distante de los demás. Sin embargo, el tejón de la miel o tejón melero generalmente todavía se incluye entre los parientes del tejón. Mejor dicho, a veces cuando hay reuniones familiares llega el tejón de la miel y algunos le dicen ¡ay, primo! Y van a abrazarlo, mientras que otros ni se inmutan y todavía dicen ¿qué hace aquí este? Para efectos de este video vamos a hablar de todos estos tejones, incluido el tejón de la miel, para no tener que hacer otro video solo de él porque me da pereza. Los tejones pueden crecer hasta 81-86 centímetros de largo desde la cabeza hasta la cola. La cola les agrega 10 a 15 centímetros adicionales a su longitud. Pesan entre 4 y 18 kilogramos. Prefieren los pastizales secos y abiertos, aunque son muy adaptables. Algunos también viven en bosques, canteras, setos, acantilados y páramos. Los tejones americanos se encuentran típicamente en la región de las grandes llanuras de América del Norte. También se pueden encontrar en el oeste de los Estados Unidos, las provincias del centro oeste de Canadá y en las zonas montañosas de México. Sigue leyendo para saber más sobre estos animalitos. Ay, este guionista se olvidó de arreglar el copy-paste. Los tejones de miel se encuentran en el sur de África. Los tejones porcinos viven principalmente en el sudeste asiático, India y Sumatra. El tejón asiático se extiende por Rusia y China y Europa del Este. El tejón europeo o euroasiático se extiende desde Irlanda y España hasta el este de Rusia, China y Japón. Ah, Japón. ¿Y cómo llegaron hasta allá? Si es una isla. Seguramente alguien llevó uno y se empezó a reproducir. Momento, ¿cómo se va a reproducir solo uno? Tiene que haber dos. Pero si esa pareja de tejones tiene solo un tejoncito, ¿con quién se va a parear ese tejoncito? Tienen que haber sido más de dos. Entonces llegaron a 2,1. Los tejones son animales nocturnos, lo que significa que son más activos durante la noche y duermen durante el día. Esto les permite cazar con mayor facilidad sus presas. Por lo general, consumen lombrices de tierra y algunas larvas. Algunos otros alimentos que disfrutan incluyen babosas, pequeños mamíferos, caracoles, huevos de aves y frutas. Pero en comerse cosas nadie le gana al tejón de la miel.
a quien no le importa destrozar colmenas de abejas para llegar a la miel, de ahí su nombre común y científico, Melibora, que significa comedor de miel. Además de esa peculiaridad, es un carnívoro, pero de los bravos. Los tejones de la miel son depredadores intrépidos y no dudarán en derribar escorpiones o serpientes venenosas para su almuerzo o cena. En el desayuno comen huevito nomás. Sin embargo, como ya estarán suponiendo, los escorpiones y las serpientes se defienden con fiereza. Y el tejón de miel a veces puede recibir una mordedura o picadura de sus presas, pero no le importa. En un estudio del 2015 publicado en la revista Toxicon, científicos descubrieron que los tejones de miel han desarrollado una serie de mutaciones genéticas que impiden que la toxina del veneno de serpiente se una a los receptores celulares que harían que su sistema nervioso se apague. Incluso pueden ser resistentes al veneno de la cobra del Cabo, que es altamente venenosa y cuyo veneno puede noquearlo. Pero después de un par de horas, el tejón se despierta y sigue caminando como si nada. Tú puedes pensar, vaya, qué animal tan bravo. Pero no se lo comen. Sí, pese a que parece que no creyeran en nadie, los tejones también tienen depredadores naturales, pero son pocos. Ocasionalmente son cazados por leopardos, leones y hienas. Pero nunca se van sin dar pelea. Hay casos documentados de tejones que se han defendido de leones mordiéndole los huevitos. Sí, son unas basuras. Los tejones tienen extremidades fuertes y garras afiladas que les ayudan a cavar madrigueras y encontrar comida bajo tierra. Hacen sus casas cavando túneles y cuevas y usan hierba y hojas como ropa de cama. La casa de un tejón se llama set. Por eso, si te encuentras con uno y te cuenta su vida y te dice, tengo set, no le des un vaso de agua. Set de casa de tejón se escribe con doble T, no te confundas. Los set de los tejones tienen una cámara especial reservada como baño porque los tejones son criaturas limpias. Pero igual, si vas a su casa vas a encontrar que tienen la caca ahí sin baldear. Tampoco les exija tanto. Muchas especies de tejones son criaturas muy sociales y viven en clanes. Un clan comparte territorio y también sets. Los sets pueden tener siglos de antigüedad y son utilizados por muchas generaciones de tejones. Además son muy grandes. Un set puede tener de 20 a 100 metros o incluso puede ser más grande que eso. Chúpate esa, perro, con tu casita de madera donde entras a las juntas. Aunque los tejones se aparean cada vez que les apetece, solo tienen una camada por año debido al retraso en la implantación. Dan a luz a mediados o finales del invierno, entre nacimiento y entre enero y marzo. De 1 a 5 bebés nacen a la vez en las cámaras subterráneas. Los tejones bebés, como los osos bebés, se llaman cachorros. Los cachorros permanecen en la cámara de parto hasta que tienen alrededor de 8 semanas de edad. ¿Y de ahí qué pasa?, te preguntarás. De ahí salen, pues, ¿a dónde más se van a ir? Algunos datos curiosos de los tejones. No suelen hibernar, pero a veces duermen durante unos días o semanas en sus madrigueras durante la parte más fría de invierno. Lo cual te puede parecer hibernar, pero no es. Si no te acuerdas qué es hibernar realmente, vaya a repasar. Otro dato interesante. El perro salchicha fue criado para cazar tejones. Sí, perro salchicha es una raza de género originaria de Alemania. En alemán su nombre es Dachshund, que significa sabueso de tejones. Otro dato interesante. Los tejones suelen vivir alrededor de 10 años. ¿Para qué te puede servir eso, dirás? No sé, para que los saludes en su cumpleaños. Solo digo. Si alguna vez caminando por la calle te encuentras una cobra, no se te ocurra hacer lo del tejón. Tú no eres inmune al veneno. Lo mejor que puedes hacer cuando te encuentras con una cobra es decirle que no tienes plata. Y así no te cobra.